Amigos, los saludo a Juan Pablo Peralta, este periodista acreditado permanente aquí en una casa rosada, anulada, en este patio de las Palmeras, ya al caer la tarde, donde Javier Milei a las 15:34 llegó para grabar el mensaje que va a ser emitido a las 21 horas en cadena nacional, que tiene que ver con anunciar el superávit fiscal del primer trimestre de este 2024, acompañado por parte de su equipo económico, entre ellos Luis Caputo, que al ingresar aquí fue increpado por una persona, él devolvió con un gesto de fuck you. Y antes hubo conferencia de prensa del vocero presidencial Manuel Adorni, que bueno, exaltó la visita que hizo Caputo a los Estados Unidos, que tuvo respuestas también de parte del Tesoro, de los representantes de ese organismo. Dijo que le llama la atención que se continúe con la movilización que va a ser mañana en defensa de la educación pública, ya que el gobierno incrementó 70% el presupuesto en universidades, otros 70% en mayo, y que va a haber también más fondos para los hospitales que dependen de la universidad. También dijo que no está en contra del tema de que se discutan salarios por la cuestión del Senado, pero que no iban los modos. Nosotros lo consultamos con respecto a las brechas que hay, el salario de un funcionario, 4, 5, 6, 7 millones de pesos, y un jubilado arriba de los 200 con bonos, 78 mil pesos un potencial trabajo, un salario mínimo vital y móvil, 202 mil 800 pesos. Y dijo que reconocía que hay una brecha que es realidad, que es una realidad. Desmintió a Martín Lustó, quien lo gana, dijo, 3 veces más que él, como dijo ese señor. Dijo que le parece lamentable que la gente de la CAT, la Cámara Argentina de Transporte, sostengan hacer otro paro esta semana que viene, o cuando la CGT realice el suyo, si es que lo concreta. Le preguntaron sobre si Milei tiene 4 o 5 perros. En la conferencia de prensa dijo que qué importa o qué cambia que tenga 5 o 4 o 43 mil perros de los que tiene el presidente. Y dijo, entendemos que hubo una evolución en lo que tiene que ver con la ley bases, que está siendo, todavía no llegó a comisiones en el Congreso, que hay un cambio en la política, pero también aclaró que si no sale la ley bases, si no hay ninguna aprobación de las otras normativas, el gobierno va a seguir gobernando igual. Cariño para todos.